from Los Angeles. This is Montserrat Radio. In the spirit of the war against fake news, Montserrat Radio presents The Fake News Show, conspiracy news and a different point of view of current events. And now your host, Benny Wilson.
Muy buenas noches y bienvenidos a The Fake News Show, versión en español. Este es su huésped y conductor del show, Benny. En estos precisos momentos me estoy yo comunicando con miembros de unos bancos y aparentemente van a empezar a entrenarse, ¿no? Aparentemente, porque ya tenemos nosotros información de que van a empezar a entrenar para el cambio público. Me voy a esperar solamente unos pequeños minutos mientras se meten las demás personas que me están esperando en este show en vivo, porque yo lo estoy haciendo en vivo ahorita. Ayer lo hice grabado debido al corto tiempo que tenía disponible, pero ahora lo voy a hacer en vivo. También tengo enterado de que mucha gente me ha estado buscando debido a que deshabilité el sector de comentarios en YouTube. La razón por qué lo deshabilité fue porque, pues, yo soy el favorito de todos los trolls en la internet. Les encanta atacarme, así que les ahorré la molestia y por eso que quité totalmente todo disponibilidad para comentarios en YouTube. También estoy yo aquí tratando de litigar unos problemas técnicos que tengo ahorita. Porque no quiero que se vayan a encontrar con ruidos que no deben de estar y le pueden distraer de la información que les traigo ahorita. Pero bueno, vamos a empezar esto. Básicamente, este es un show que habla de algo que empezó ayer. Yo lo anuncié por Facebook que las siguientes 3 semanas iba a empezar la guerra de la malinformación, o como le dicen en inglés, InfoWars, como es una del mismo nombre que trae Alex Jones, su show de inglés, en inglés se llama Alex Jones, y hay una razón por cual él le llamó InfoWars, o sea, la guerra de la malinformación, porque básicamente su show se trata de traer la verdad, ¿no? Todos sabemos bien que la élite o el cabal tienen herramientas y armas cuyas herramientas y armas han usado por décadas. Y una de ellas es la media, que es los medios de comunicación. Tenemos Hollywood, y ya todos se han visto cómo se han expresado Donald Trump, a todos los artistas de Hollywood. También tenemos la otra herramienta o armas de propaganda que tienen, que básicamente lo son los deportes. Ya vemos ahorita los problemas que hay con los futbolistas de la NFL y otras celebridades, ¿no? Así que todos estos medios que nos derraman con información, mala información, y que las básicamente se encargan para no solamente de mal informarlo, sino que de lavarnos el cerebro y creer de que todo lo que nos dan debemos de aceptarlo exactamente. El mundo no ha cambiado para nada ni cambiará mientras tengamos ese establecimiento. Ese es el famoso establecimiento que se habla. Y gracias a Dios tenemos a Donald Trump, que va a venir a poner va a poner las cosas en su lugar. Y ya lo está haciendo. Por eso que todo el mundo está en contra de él. ¿Ok? Para las personas que, como los liberales, que son básicamente las personas que más lavadas del cerebro están, lo único que tienen entre sí es el odio, y tienen básicamente la mala imagen de este señor. Como latino que soy yo, a mí me costó saber realmente entender de dónde venía tanta palabra en contra, pues, de la gente ilegal, ¿no? Pero realmente él no lo dio de una forma racista, sino que él básicamente dio a entender el sentimiento de la gran mayoría de los americanos, que tienen todo su derecho de estar completamente frustrados debido a que
hemos estado siendo invadidos por esto que se llama la globalización. La globalización básicamente es el sistema y del cabal para destruir todas las fronteras del mundo. Y eso es exactamente lo que está pasando en Europa. Europa es realmente un infierno empezar. Y en menos de 10 años no va a ser ni la sombra de lo que es hoy. ¿Ok? Entonces, por eso es que Donald Trump ha venido a restaurar lo que es toda la República de los Estados Unidos. Y si él tiene, si él tendría que cerrar totalmente todas las fronteras, él lo va a hacer con solamente protegernos. Es algo que tenemos que admirarlo y tenemos que aceptarlo. Así que, permítame, voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces vamos a empezar con el show. Y lo vamos a empezar de esta manera. Dentro de Facebook, yo avisé, di el anuncio, que en las siguientes 3 semanas iba a empezar la guerra informática. Y eso lo dije ayer. Hoy empezó la guerra informática. Déjenme explicarles por qué empezó la guerra informática y por qué yo sabía que iba a pasar esto. Muchos ya empiezan a darse cuenta de que lo que yo doy no es falso. Darse cuenta que sí tengo información exclusiva. Y muchos, yo siempre repito en inglés que yo estoy un paso adelante, 2 pasos adelante y hasta 3 pasos adelante. Porque nadie sabe realmente cómo se están jugando las cartas. Y mi misión es darles a entender a ustedes que tengan, que se estén alertas y que no caigan en caos, no caigan en confusión, no caigan en la falsedad que se les da a entender, porque todo es falso. Desde el 23 de septiembre de este año, cuando saltamos a la nueva realidad, yo avisé tanto en inglés como en español que la realidad y el paradigma, que es lo mismo, van a cambiar y las cosas se van a dar fantásticamente, de que toda la gente va a quedar en shock. Para las personas que no están básicamente preparadas, van a caer en caos y pánico. Porque es el caos. ¿Qué es el caos? Es confusión. Es el no entender lo que se les presenta. Es la estabilidad mental. Es lo que se le dice en inglés, el normalcy bias. Así se le dice en inglés, normalcy bias. El sistema mental de pensar que las cosas se van a dar como se dan, sin darse cuenta que de repente viene algo que no fue esperado. Eso es el normalcy bias. Y a todas las personas que no están preparadas para este cambio drástico que viene, van a caer en caos y pánico. Y eso es básicamente como los quiero yo a ustedes darles a entender para que se preparen. Porque este evento de la revaluación del dinar y de todas las monedas y con todo el reseteo del sistema financiero no es de una magnitud que se va a poder entender. Es mucho más grande que usted y mucho más grande que yo. Es el evento más grande de la humanidad. Y si no lo entienden este en español que yo entiendo, no lo va a entender nunca. Por eso tiene que mantenerse en calma, sin caer en caos, sin caer en pánico. Toda esta tormenta de mala información pasará. Pero antes que pase, tenemos que estar preparados. Porque cuando pase, si usted no está calmado o calmada, no va a lograr llegar al banco salva y salvo. Solo desean entender ustedes cómo los seres humanos reaccionamos de una forma drásticamente fea cuando se trata de dinero. Cuando se trata de dinero, no reconoce madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni esposa, ni novia, ni amante, a nada. Usted se vuelve un completo idiota y se vuelve también un completo ciego. ¿Por qué? Porque es lo que le da la estabilidad tanto emocional como espiritual. Y eso no debería ser así. La estabilidad debe empezar dentro de los sentimientos de cada uno. La estabilidad empieza siempre dentro del corazón, buscando el tesoro de cada uno.
El tesoro de cada uno es el amor. De allí empieza todo. Dios es amor. Él es el comienzo y Él es el final. Él es el alfa y Él es el omega. De Él depende todo y de nadie más. Y yo lo he dicho y lo voy a volver a confirmar hoy, que es noviembre 28 del 2017. Si usted, dama o caballero, no está preparado espiritualmente y mentalmente para este cambio de alguna manera drástica, usted quedará en la bancarrota, perdiéndolo todo y mucho más en menos de 3 años. Esto es lo que yo he venido repitiendo por más de 4 años. Y hasta ahora lo único que encuentro son personas que solamente se sientan en sus lugares a escucharme a mí o a escuchar a cualquier gurú o llamado gurú, porque a mí no me gusta que me llamen así, y que espera que estos cambios se den naturalmente y solamente recibir el plato recibido en la mesa. Eso es una gran equivocación. Si usted está agarrando esta inversión, porque creo yo que usted lo va a considerar una inversión, ¿no? Si usted ha gastado $1,000 o $2,000 en comprar sus dinares, no digamos los zimbabues o los dongs, debería usted tener por lo menos la madurez de agarrar esta inversión seriamente. Y hasta ahora no he encontrado una persona que lo agarra seriamente. Estoy hablando de latinos, no así tanto de los americanos. Yo he estado bien convencido que los americanos están más adaptados a estos grandes cambios, y no es tanto por la barrera de la lengua, sino más bien porque son más adaptados a estos cambios. Ellos son más abiertos a la información. Entre muchos latinos, por no decir la gran mayoría, todavía están con el decir, a ver si sale esto. Así, con esa actitud, a ver si sale esto. Y pasan los años con esa misma actitud de a ver si sale esto, y cuando llega a saber, no están completamente adaptados, no están completamente educados, no están completamente listos, y muchas veces se le dice y se le vuelve a decir, edúquense. Edúquense agarrando clases en un colegio o una escuela de cómo ustedes pueden manejar su dinero. Edúquense. Edúquense de cómo ustedes van a integrar o poner un proyecto en sus manos para convertirse en empresarios y nunca más volver a ser pobres. Edúquense de una forma que ustedes van a garantizar a generaciones en el futuro a no volver a ser pobres. Hasta ahora no he conocido una tan sola persona en todos los latinos que ha agarrado esto en serio. Todo lo dicen de la boca para afuera y nadie enseña lo contrario. Y yo me pongo yo a criticar a mi gente latina, no porque me creo el más chingón o el mejor de todos. Me pongo de esta manera a criticar a mi gente latina porque no quiero ver a mi gente latina atrás de todos. Yo siempre he dicho que los latinos somos la cultura que más retrasada hay entre todas las culturas dentro de los Estados Unidos. Y lo digo no porque critico o quiero ofender a personas. Lo digo porque las estadísticas hablan por sí solas. Solamente yo, cuando fui a la universidad, éramos 45 jóvenes, que yo, siendo el más viejo de todos, estaba entre ellos. De 45 estudiantes, en su gran mayoría, 40 de ellos latinos, solamente 2 de nosotros logramos graduarnos. Y entre los anglosajones, habían 9. Todos se graduaron. Esa es la realidad que muchos latinos les ofende cuando uno les critica de esta manera. Esa es la realidad que no queremos aceptar, y hasta que no sepamos aceptarla y abracemos para encontrar una
solución, nuestra vida dentro de los Estados Unidos no cambiará. Por muy pronto que sea, que pueda ser mañana la revaluación del dinar, no importaría para nada, porque los latinos no hemos agarrado esta inversión como se debe agarrar. No hemos querido encontrarnos a agarrar un libro y saber cómo administrar nuestro dinero, porque no son cientos de dólares. Muchos de ustedes llegarán a ser multimillonarios, y cuando se den cuenta de la gran cantidad de dinero, no van a poder ni asimilar su estado actual. Por eso les pido una vez más, agarren esta inversión seriamente, edúquense, agarren clases en un colegio comunitario, agarren clases en una universidad, vayan a seminarios, lean libros, etcétera, etcétera. No necesitan tener un bachillerato o un degree de colegio para entender cómo hacer las mejores dirigencias y las mejores decisiones cuando tengan ustedes esta gran bendición. Lo único que necesitan es abrirse sus expectativas y básicamente creer en lo que viene, en su propia inversión. Hoy día salió una gran noticia y el show de esta noche se llama que oficialmente ha empezado la guerra mal informática. Déjeme explicarle de qué se trata. Hoy, déjeme abrir aquí mi navegador. Y le voy a poner a ustedes aquí, se lo voy a leer de una de las páginas ya conocidas. Yo sé que está en todas las páginas. Así que voy a empezar a darles a leer las páginas de la gran noticia de hoy mismo. Déjeme ver si lo puedo encontrar acá. Pensé que aquí iba a estar. Aquí está. Bueno, la gran noticia de hoy es que supuestamente se reveló un audio. Dentro del audio, supuestamente resucitó, o tal vez nunca estuvo muerto, que es la cabeza del grupo terrorista ISIS. Se llama Ali Akbar, parece que se llama. Entonces, Rusia nos había anunciado que estaba completamente convencido, nos dio hasta un 100% que este tipo había fallecido. De repente, después de que casi Irak había casi destruido ISIS a solamente 2 meses de proclamarlo libre de toda amenaza terrorista, de acuerdo a la última anuncio que dio Abari, sale este tipo. Un día después de que yo dije que iba a empezar la guerra de la mal informática, sale este tipo en una grabación y ahorita se la voy a tocar. Toda la grabación está dicha por John Nigo de Currency 365 en inglés. Solo oigan ustedes cuando él presenta el audio. Y oigan, para los que no saben inglés, dice él mismo: yo no creo que es él. Yo no creo que sea él el que está hablando. Esto me suena muy raro, lo dice él. Pongan atención a la grabación de John Neal en 365 en estos momentos. But at the same time, he's been through a lot in the last five months. So his voice could be altered or have changed because of the conditions he's in. Como ustedes ven, dentro de la grabación él dice, eso no suena como él. Podría ser que bajo las condiciones que él se encuentra ahorita,
puede ser que está soleándose aquí. Y él se pregunta, Jean Nigel, ¿será él acaso? ¿Y por qué ahora está saliendo esta noticia? Le voy a decir por qué sale esta noticia. Fue porque yo anuncié en anticipación ayer en Facebook que la guerra de mal informática comenzaba en las siguientes 3 semanas. O sea que empezó hoy. Y por las siguientes 3 semanas vamos a ser bombardeados por mala información. ¿Por qué mala información? Porque todo es profético. Y allí les voy a traer la profecía, porque es que todo está ligado a los tiempos bíblicos. Pongan mucha atención. Para las personas que quieran escuchar este show, van a averiguarse de cómo está el proceso del dinar. Y solamente esperan para que yo les diga el número de que tienen que llamar y hacerse ricos. Este no es su show. Se lo voy a volver a decir. Este no es su show. Porque para que ustedes sepan cuándo tienen que ir al banco, lo van a agarrar con los mismos estúpidos que le han vendido a ustedes los dinares y los zimbabues, y dándoles a entender a ustedes toda esta mala información mierda que lo ha mantenido a todos ustedes engañados. Si usted quiere saber realmente cómo se están dando las cosas, cómo se dan y cómo van a terminar, entonces este es su show. Pero si no, cuélguele. Usted puede hacer que vaya a terminar frustrado. Cuélguele. Este show solamente va dedicado a las personas que quieren saber qué tan cerca estamos a realmente la reevaluación del dinar. Todo lo que está pasando es alrededor de esta reevaluación del dinar. Todo. Las guerras económicas, todas las guerras son económicas. ¿Por qué todo tiene que estar en la reevaluación del dinar? Porque es el cambio drástico del sistema financiero. Así está todo. No puede existir un país que de la noche a la mañana decida, hoy voy a valer más que el dólar, sabiéndose que va a encontrarse con el monstruo de todos, que es el dólar. El dólar sigue siendo el monstruo que hay en el mundo entero. Sigue siendo el papi y el mami de todas las monedas del mundo, a pesar que hay monedas que son más caras del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar no se le puede quitar del camino tan fácilmente. Y si Irak decide reevaluar ahorita mismo, encontrándose enfrente de este monstruo, no duraría su reevaluación a lo mucho un día. Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque hay otras cosas, tanto de negocios como de cosas internacionales que se tienen que dar para que una moneda se mantenga en el nivel internacional con una tasa fija que nadie la puede mover. Por eso es que dinar, es que Abari, es que Irak no ha decidido revaluar su moneda, porque estamos esperando por un quebrantamiento del sistema financiero. Benny, que soy yo, no estoy esperando por un anuncio de Abari. Benny, que soy yo, no estoy esperando por los demás gurús que están diciéndole que hasta la familia Dragón decida, o los viejitos o los elders decidan, esto va a salir. No. Benny está esperando un evento que es más grande que usted y que yo. Y ese es el reseteo del oro en el mundo entero. Cuando el oro alcance los $10,000 la onza, encadenará el reseteo de monedas. Y todas las monedas del mundo entero que vean y están siendo respaldadas por el oro, verán su precio cambiar. Ustedes han sido víctimas de todos estos gurús y de todas estas informaciones que son completamente pendejas, por no decir idiotas, en darles a entender por qué la revelación no ha salido. Todo tiene su lógica, y los gurús han asesinado la lógica. Por eso yo soy el número uno, y la meta número uno de todos estos idiotas que los han mantenido todos ustedes lavado del cerebro.
Yo podría contar las veces, creo que no podría contar las veces, que he recibido personas acercándome a mí, desesperadas, porque esta revaluación no ha salido. Y muchas veces me tiene cansado de responder lo mismo. Me quieren venir a preguntar a mí, ¿es cierto que pasó esto? Y cuando yo les pregunto, ¿dónde escuchaste esto? Y me dicen, en un bloque, y yo les digo con toda la buena voluntad, regrese a ese bloque y pregúntele a ellos, porque yo no puedo responder mentiras. Hace poco un tipo se enojó conmigo y me mandó al carajo. Ese es el tipo de mentalidad de lavada de cerebro que yo me tengo que encontrar casi todos los días. El reseteo financiero tiene que pasar antes de cualquier cosa pueda subirse, antes. Hasta ahora me han tirado en la cara que yo he estado completamente equivocado como el resto de los gurús. Y cuando les pregunto en qué me he equivocado, no me saben responder. Y cuando me responden, me dicen una mentira. Y yo nunca he dicho nada de eso. De todos los gurús y los idiotas, le vienen diciendo que tal día sale la revaluación, que tal día se va a estar distribuyendo, que tal día se van a los 1800. Son los mismos idiotas que todos los días andan cantando la revaluación. Por más de 12 años, son miles de veces que han estado equivocados. No, esto ya no es equivocación. Esta es una enfermedad mental. Esto ya no es una equivocación. Estos son idiotas que les encanta manipular sentimientos. Porque la gente, entre toda su gran necesidad de cambiar su vida, son víctimas de estos criminales. Sí, los he llamado criminales. Porque han destruido vidas. Ahora discúlpeme por haberme sacado estas cosas de mi mente. Porque acabo de recibir 3 ataques y a los 3 los he mandado al carajo con su respectiva palabra. Le voy a decir lo que está pasando ahorita con la grabación que les acabo de enseñar. Hay tecnologías que han tenido en desarrollo por más de 20 años. Estas tecnologías han sido específicamente diseñadas para engañar al mundo entero, a las grandes masas, usando las técnicas ya conocidas como son los medios de comunicación, la política, las celebridades, hasta los medios deportistas. Estas técnicas vienen siguiendo una regla de un libro de un señor que se llama este señor, déjeme enseñar aquí cómo se llama. Son las técnicas para manipular el pensamiento humano. Permítame que se me acaba de perder aquí una información. Ok. Estas técnicas son ya conocidas. Entre las técnicas que acabo de mencionar, hay una tecnología que es capaz, óigame bien, que es capaz de manipular hasta los movimientos faciales de una persona mediante un software, mediante un software en una computadora. Y también es capaz de manipular los audios. Puede hasta parecer que es la misma persona. Pueden hacer sonar la misma voz y tono de una persona. Esto es lo que está pasando ahorita. Están sacando a un resucitado que ya está muerto. Porque Rusia no vendría de la noche a la mañana a decir una mentira y asegurar 100% que lo ha matado. Esto es claramente una mala información. Por eso este show se llama Empezó la Malinformática, la guerra de malinformática. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿de a qué tiene que ver esto con la revelación de Dinar? Todo. Déjenme decirles que el ISIS y el Daesh se crearon para parar el reseteo financiero.
¿ok? El DASH y el ISIS fueron creados para parar el reseteo financiero. ¿Por qué? Porque el reseteo financiero es básicamente el colapso y el término de la cabal de todos estos banqueros criminales. Y ahora quieren volverlo a resucitar. Déjeme ahora decirle por qué es profético y por qué es bíblico. 23 de septiembre de 2007 hubo un evento astronómico donde la constelación de Virgo se iba a colocar debajo de 12 estrellas. Abajo de esa constelación, Júpiter se iba a alinear como estando cayendo en el vientre de esta constelación. En el momento que se iba a hospedar Júpiter, iba a estarse ahí por 9 meses, exactamente los meses que se necesitan para que un bebé pueda nacer. La última vez que este evento se dio fue un 23 de septiembre de hace 2000 años, cuando Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y Padre Eterno, nació. Cada 70 años este fenómeno se da. En 1947 se dio también. Fue cuando el Estado de Israel fue creado. De ahí nació la nueva nación. De ahí viene porque algo nuevo va a salir después de esa fecha. Cada 70 años se repite. La última vez pasó algo. Esta vez va a pasar otra vez algo. Va a nacer algo de esta fecha. De ese bebé va a nacer algo. Hace 2000 años, cuando pasó, como dice en la Biblia, en Revelación 12, capítulo 12, cuando este bebé ha de nacer, el enemigo espera ansiosamente para matarlo. Como ustedes saben, cuando Jesucristo nació, los terremotos informaron a Nerón de que había nacido el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Nerón supo esto, mandó a matar a todos los bebés de 1 a 2 años para asegurar que este Mesías nunca más lo podía amenazar a él. Ese fue el enemigo. Y no logró tocar al Hijo del Hombre. Este año, ¿cuál es el bebé? Le voy a decir cuál es el bebé. El bebé es el reseteo financiero. Es el nacimiento de un sistema más justo a la humanidad. Es el nacimiento de la nueva realidad y el nuevo paradigma que yo he venido hablando desde hace mucho tiempo. Por eso es que es bíblico. Por eso es que ha salido esta mala informática, esta mentira y esta falsa de que volvió de la nada a alguien que la misma Rusia había proclamado que estaba muerto. Pero a la misma vez, como fue hace 2000 años, será esta vez igual. No van a poder parar el reseteo financiero. Pero antes de eso, va a haber caos y pánico, como lo hubo hace 2000 años, cuando todos estos padres tuvieron que correr con sus bebés y sus hijos primogénitos para salvarlos de este rey satánico. De la misma manera va a pasar ahora, pero diferente manera, claro, ¿no? Porque si han sacado a este tipo que está vivo, algo se pretenden. Y no se vayan ustedes a sorprender de que puedan empezar a dar más ataques terroristas antes que cambiemos. ¿Me han oído bien? Van a pasar más ataques terroristas antes que cambiemos. Por eso es muy importante que escuchen bien y estén preparados para el pánico y el caos que se viene. Porque muchos volverán a decir de que no va a haber revelación
sino que hasta el otro año. Muchos van a volver a garantizarles que esto no va a pasar, y muchos hasta les van a decir de que esto no va a pasar nunca más. Por eso yo quiero prepararlos a todos ustedes, para que entiendan y pongan atención, porque hay muchas personas que no ponen atención. Lo único que quieren saber es cuándo me van a pagar. Eso es todo. Entonces, si ustedes, vuelvo a decirles, solamente esto les importa, no me oigan a mí. Yo les diré cuándo tienen que ir al banco, cuándo es realmente el tiempo de ir al banco, no antes. No porque un estúpido diga que la familia Dragón ya distribuyó todo y que todos los fondos ya están disponibles. No. Yo les voy a decir cuándo tienen que ir al banco, cuando realmente el banco me haya dicho a mí: Benny, tráete toda tu familia y tráete a todas tus amistades. Estamos dando la bienvenida a los dinares y al don y al Zimbabue y a la rupia, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta entonces yo les daré la indicación. Yo les daré la luz verde cuando tienen que ir. Yo les daré las instrucciones a dónde ir, independientemente de dónde se encuentren. Lo importante es si están en Puerto Rico, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Centroamérica o en los Estados Unidos. Esta información, primero Dios, estará en mis manos. Y aunque me tome a mí hacer un show de 3 horas, yo lo haré. Pero espero que todos ustedes pongan atención antes de ir corriendo como locos al banco. Por eso les doy a entender cómo está el proceso y cómo hay que encaminarlo y cómo hay que entenderlo. Las cosas no van a ser bonitas, señores. No va a ser tan fácil como diciendo: ¡Hey, ya salió la luz verde, váyanse al banco! No. La mejor guerra viene, y viene a ponerse, pero bien, bien difícil. Y sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Es Dios. Dios va a ganar sobre todo esto, porque es parte de su promesa. Voy a darle, quisiera yo llamarle, porque en el show de inglés tuve un invitado. El invitado que tuve es un hermano católico quirasmático de Puerto Rico, que me mandó un mensaje. Dentro del mensaje él me decía que proféticamente él sabía que la revaluación iba a salir en octubre. Me gustaría saber si él está disponible en estos precisos momentos para llamarle y que pueda hablarles en español, porque realmente no sé si habla español, así que déjeme llamarle ahorita. Déjeme llamarle en estos precisos momentos a este hermano. Déjeme a ver cuál fue. Ok. Déjeme ver. Estoy llamándolo ahorita. Oh, este no es. Oh, me equivoqué. Ok, déjeme ver cuál es el teléfono que me había llamado este señor. Creo que es este. No, este no es el teléfono. Creo que es este. Hey, do you speak Spanish? Hablo español. ¿Sí? Okay. Okay. Te voy a poner en mi show en español ahorita, ¿okay? Quiero que le cuentes a la raza latina lo que proféticamente tú vistes. Sí, ajá, permítame, okay, no te. Okay, all right. Okay, aquí está nuestro hermano. Preséntate a toda mi audiencia latina. ¿Aló? Sí,
Yes, sir. Ok, preséntate tú mismo en español a mi audiencia latina, por favor. Ok, me llamo Jesse Carmona y nací en el país de Puerto Rico, en Utuado. Soy puertorriqueño, boricua. Ok. Ahora dinos acerca del sueño profético, de lo que ha pasado, que te ha convencido que probablemente la reevaluación pasará en octubre. Okay. Dilo. Hace como el año pasado, en 1216, tuve una visión cuando estaba orando como las 4 o 5 de la mañana y vi en una visión un reloj y la mano de hora estaba en el número 7 y la mano de minutos estaba en el 6:58, all right? 2 minutes to dos minutos antes de las 7. Exactamente. El número 12 de reloj, Dios me dijo, para ti representa 12 meses en un año. Y si uno quita dos puntos de 12, cae octubre. Ok, entonces Dios me dijo, la revelación va a caer en octubre. Y después, el domingo pasado, estaba en un meeting carismático aquí en Los Ángeles, en Santa Ana, más o menos, y una señora me llamó al frente y me dijo, más o menos palabras, que Dios me va a poner en mi mano provisión o dinero, bastante dinero para ayudar a la gente y ayudar a pagar mi casa y los gastos. Entonces ella dijo, eso era el domingo pasado, y dijo, ella dijo, en siete días esto va a pasar, y también alguien te va a llamar, va a haber una llamada, alguien me va a llamar. Entonces eso es lo que me dio hace como 2 días para atrás. En la mañana estaba orando en la casa de mi mamá y yo oí Dios, la voz de Dios, y me dijo Zimbabue. Y yo creo que también el Zimbabue dollar va a revelar. O sea, no sé cómo. Entonces oíste la voz del Señor decirte que también te había dicho de que el Zimbabue se iba a revaluar. Posiblemente, eso es lo que interpreté. Muy lindo, ok. Entonces, sí, entonces, como te enseñó el número 12 y tú sustraíste 2 días o 2 meses de esos 12 meses, que significa el año, te das a octubre y te dio el número 7, que es el número de compleción, de estar algo completo. Yeah. Entonces. Subtract 2 from 12. Y cae octubre. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta mañana tuve una visión y vi como una caja de como 10 pulgadas alta y como 18 pulgadas larga, lleno de, pero era como cellophane, no cartón, y había un montón de dinero de color como pink, y alguno azul, y creí que quizá era el mixto con dinar y Zimbabwe dollar, no sé, pero había una caja grande de billetes. Entonces lo que Dios, yo creo que es interpretado, es que el dinero que yo tengo va a convertir a dinero, pero mucho dinero. Okay. Mucho. Okay. Bueno, vamos a ver
¿Cómo está? ¿Cómo sigue esta profecía tuya? ¿Cómo tú lo vistes? Está muy interesante. Te agradecemos mucho haber compartido esto con nuestras amistades. Y hace dos días, la semana pasada, dos tres semanas, vi también, no vi mucho. Yo creo que es con el dinero de Vietnam. Vi como 5 centavos y después el próximo día vi 25 centavos. No sé, pero yo creo que me vino a la mente más o menos que eso que está bien. Déjame interrumpirte. Acabas de decir algo que yo lo dije hace una semana o dos semanas. Yo di la intel de que Vietnam iba a sacar la baja de nominaciones y ahora tú vienes diciendo que viste como 25 centavos. Eso es una baja de nominación del don. 25 cents. Y también cuando estaba hablando hace como dos semanas, vi el Iraqi dinar, $2 en una visión. $2. Esta es otra baja denominación de que es la que estamos esperando todo el mundo. Muy bueno, está muy bueno. Y eso. También al mismo tiempo fui a la 7-Eleven y me dieron cambio para un billete de $2 y me dijo, te pegaste, you got lucky, $2 bill, me dijo. Exacto. Yo creo que era Dios hablándome de eso también. Te está dando como señales, exacto. Una seña, Ok, muchas gracias, te agradecemos mucho, ¿ok? Ok, gracias. Igualmente. Okay, gracias, bye. Bye, bye. Bueno, como ven, estas cosas se están dando proféticamente. Esta no es la primera vez que escucho una persona decir que después de una larga oración o un rezo se le está revelando Dios. Y para las personas que todavía dudan de esto, déjenme explicarles algo. No todo el mundo está esperando lo que ustedes están esperando. No todo el mundo sabe de que esto se va a dar. No todo el mundo lo sabe, ¿ok? Nosotros somos menos del 1% de toda la población del mundo entero que estamos esperando este evento. Pero para que alguien salga que no es parte de nada de esto y me diga a mí, Benny, tuve un sueño y yo te soñé a ti muy pero muy rico y de repente vi una R y una B en tu frente. No sé por qué. ¿Qué quiere decir la R y B? Este viene de una persona que absolutamente nada tiene que ver en esto. Él ni sabe que yo soy un llamado gurú. Él ni sabe absolutamente nada de esto. Y no le contesté. Yo solamente me quedé completamente callado. Por eso es que les digo de que Dios está obrando de esta manera. Una manera que él mismo se lo ha interpretado a otros profetas y lo llama maravilloso. Esa es la palabra que está usando. La palabra en inglés es marvelous, maravilloso. Bueno, con esto se los dejo. Prepárense para la mala informática, la guerra de la mala informática, cuando todos ustedes caigan en la confusión y en el caos y el pánico, porque les van a venir con tanta falsedad que la única opción que van a tener ustedes es o creerla o no creerla. Muchas gracias por su atención. Espero que ya para mañana tenga otro show, porque mañana, prepárense, va a ser un día que no va a tener precio. Va a ser un día increíble. De mí se van a acordar. Muchas gracias por su atención. Y los espero mañana en otro show de versión en español de The Fake News Show. Por ahora, muy buenas noches. Thank you for listening to The Fake News Show with Benny.
See you next time for more conspiracy news, current events, and intel from the most controversial show from Montserrat Radio.